Hola Calligraphics, ¿cómo están? Espero que hayan estado increíble. Hoy día voy a enseñarles a mejorar vuestro pulso en un solo video. A diario recibo muchísimos halagos acerca de mi pulso. Hoy en este video te voy a compartir todos mis secretos y tips más importantes para llegar a ese nivel de trazo. Recuerda que todo se trata de práctica, así que si quieres ver resultados rápidamente, te recomiendo practicar mínimo 8 minutos diarios. Si eres nuevo en Calligraphilic, te recomiendo suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Vamos a empezar a hacer estos ejercicios de calentamiento para soltar nuestras manos y en realidad estar súper relajados y todo el cuerpo en general. Para esos ejercicios vamos a utilizar distintas articulaciones de nuestro brazo, entonces para eso vamos a hacer diferentes ejercicios de calentamiento. Lo primero que vamos a hacer es calentar nuestros dedos, entonces vamos a poner nuestra mano de esta manera y con el otro brazo vamos a hacer estos movimientos hacia atrás. Hacemos 5 de cada mano. 1, 2, 3, 4, 5 y lo mismo del otro lado. Listo. Luego vamos a hacer este ejercicio donde el pulgar va a chocar con los demás dedos. De esta manera. 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos lo mismo con la otra mano. 1, 2, 3, 4 y listo. Para relajar los dedos, que de hecho eso también sirve para caligrafía, así que tomen nota, simplemente cerramos y abrimos. Igual, 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. El siguiente ejercicio va a ser para soltar nuestra muñeca. Hacemos esto en sentido horario. Igual, 5 veces. Y luego vamos en el sentido contrario o sentido antihorario, igual 5 veces. Hacemos eso en cada mano y ya tenemos suelta nuestra muñeca. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, de hecho que hay muchos más, pero vamos a tratar de hacer los más importantes, es el de hombros, porque también, aunque no lo crean, se utilizan los hombros. Así que vamos a hacer estos movimientos, igual 5 hacia adelante y 5 hacia atrás. 2, 3, 4 y 5. Y listo. Ahora que ya hicimos esos ejercicios, vamos a hacer uno más, pero para eso necesito un soporte. Vamos a usar la mesa para eso. Para el otro ejercicio sí vamos a necesitar estar en una superficie apoyados. Entonces vamos a apoyar nuestra mano y vamos a tener nuestros dedos separados de esta manera. Y lo único que vamos a hacer es pasar un dedo hacia la izquierda, algo así. 1, 2, 3, 4 y 5. Puede costar un poco, pero hagan esto también. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo mismo con la otra mano. Igual, 5 en cada mano y listo. Algo importante que debes saber es que debes estar relajado, hacer los trazos de manera lenta y sentarte cómodo. Si estás en un espacio cómodo, todo será mucho mejor. Ahora que ya hemos calentado, vamos a proceder a hacer los trazos básicos, que es lo más importante de todo. Esto nos ayudará a fortalecer nuestros músculos, es decir, tener memoria muscular y acordarnos cada movimiento, tener más precisión en nuestras líneas y sentirnos más seguros. Como les había dicho anteriormente, es importante saber en qué rango trabajamos. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos trazos cortos, como por ejemplo estos de aquí, que son estos palitos, nos podemos dar cuenta que los que se mueven son nuestros dedos, ¿verdad? Entonces aquí estamos trabajando en ese rango. ¿Y qué es lo que está apoyado en este momento? Es, bueno, básicamente esta parte de nuestra mano, un poco el dedo, meñique, y el antebrazo, ¿verdad? Entonces, ese es el primer apoyo, el primer punto de apoyo, donde solamente se mueven nuestros dedos. Hacemos esos ejercicios para empezar a calentar la mano, que son básicamente palitos. Tratamos de ir lo más recto que podamos, ¿ok?
Como ven, nuevamente lo digo, estamos moviendo solamente los dedos. Y también es importante utilizar una pauta o unas hojas cuadriculadas para poder ver las líneas y poder ir recto. Eso también nos va a ayudar y facilitar a que podamos seguir las líneas rectas. Igual y si quieren pueden empezar guiándose de las mismas líneas que tiene el cuaderno o la hoja y hacer esto de acá. Ojo, es muy importante estar relajados y por eso, aunque a veces parezca innecesario, los ejercicios previos de calentamiento son importantes. Luego seguimos con círculos. No tienen que ser perfectos al principio porque estamos empezando. Entonces, vamos a hacer círculos tratando de cubrir todo el cuadrado. Y empiezo desde la parte derecha, como ven. Igual, solamente se mueven nuestros dedos. Y ahora vamos a ir del sentido contrario. Estaba olvidando también decirles que es algo muy importante el lapicero que vas a usar. Por ejemplo, aquí yo estoy usando un lapicero de tinta líquida, que generalmente corren mejor y son mejores, pero igual, si pueden utilizar un lapicero normal, está bien. Igual, los lápices también funcionan. En realidad, puedes hacerlo con cualquier cosa. Esos son los ejercicios con el primer punto de apoyo. Ahora vamos con el segundo punto de apoyo, o el segundo rango de movimiento. Como vieron, cuando mueven solo con los dedos, son trazos más pequeños. Ahora vamos a utilizar el segundo rango de movimiento, que es nuestra muñeca, ¿ok? Aquí los trazos van a ser un poquito más largos y más grandes. Entonces, lo que se va a mover va a ser nuestra muñeca. Por lo tanto, nuestros trazos van a ser un poquito más largos. Acá, nuestro punto de apoyo sería el antebrazo y el codo. Y lo único que se mueve es nuestra muñeca. Entonces, vamos a hacer arcos a donde quepa nuestro movimiento, hasta donde lleguemos. No forcemos más. Al principio, obviamente no nos saldrá tan bien, pero es cosa de ir practicando y hacerlo diariamente. Entonces hacemos esos pequeños arcos, teniendo en cuenta el paralelismo, es decir, que haya cierta distancia entre línea y línea. Ahora también probamos con líneas rectas, donde vamos a alejar un poquito más nuestros dedos de la punta del lapicero, lápiz o lo que tengamos para escribir. Y vamos a hacer esto, hasta donde lleguemos, no forcemos el rango. Entonces igual acá. Como ven, se está moviendo nuestra muñeca. Vayamos lento, no hay apuro. Y como tenemos este cuaderno cuadriculado, vamos a poder seguir muy bien las líneas. Entonces tratemos de ir encima de ellas. Uno de mis secretos al hacer líneas rectas es que voy lento. A veces en la edición parece que lo hago rápido, pero en realidad vamos lento para poder formar bien el trazo. Pero si estoy apretando mucho, obviamente me va a salir muy tembloroso. Entonces es una combinación de ir lento y a la vez relajados. Ahora vamos a ir a los siguientes arcos, que son un poquito más grandes.
y eso se utiliza moviendo todo el codo, o bueno, apoyando el codo y moviendo todo el antebrazo. ¿Ok? Entonces el siguiente punto de apoyo sería nuestro codo y ahora se mueve todo nuestro antebrazo. Eso es para hacer líneas más largas o círculos más grandes. Entonces igual, vamos a hacer un arco. Vamos haciendo muchos arcos de esta manera. Como ven, aquí está estable. Mis dedos están estables, mi muñeca también está estable y mi antebrazo. O sea, nada se mueve, todo está recto. Y lo único que hace como que el apoyo es el codo. Igualmente ahora vamos a intentar hacer las líneas rectas. Generalmente esto a mí me resulta más fácil. Entonces ahora van a ver. Obviamente toma mucha práctica llegar a hacer esto y para ello vamos a ir agrandando nuestros rangos. Por ahora solamente vamos a ir probando líneas horizontales. Luego vamos a hacer ejercicios verticales. Otro truco que también tengo muchísimo que me sirve bastante y voy a ponerlo como ejemplo, porque antes yo hacía downhill y cuando haces downhill como que no miras el piso, lo que miras es tu objetivo. Entonces no te enfocas en las piedras que puedan haber, sino simplemente a donde quieres llegar. Y eso es lo que hago en realidad con las líneas. Por ejemplo, cuando quiero ir de un punto a otro, no miro estos cuadrados o no miro lo que hay aquí. Lo que miro es acá de frente. Entonces, trato de concentrarme. Igual no lo digo que lo hagan ustedes porque puede que se vayan a otro lado. Pero tómelo también como ejemplo de como que trazarse un punto y tratar de llegar ahí como sea. Entonces, eso es importante. Pueden hacer ejes más pequeños o puntos más pequeños para llegar de un lado a otro. En vez de que sean trazos más largos, ¿ok? Podemos empezar con trazos más pequeñitos. Igual moviendo todo el antebrazo, entonces. Ahí, vamos a la primera línea. Luego vamos al siguiente punto. Y ahora vamos al siguiente punto. Luego vamos agrandando y alargando un poquito más nuestros puntos. De esta manera. Y luego ya podremos hacer líneas más largas. Ahora recuerden que si usamos el codo para hacer nuestro punto de apoyo, tampoco es que vamos a poder hacer una línea inmensa. Va a ser una línea más o menos de aquí para acá. Entonces nada, practiquemos esto, que creo que nos va a servir muchísimo. Vamos con el siguiente punto de apoyo. Y el siguiente punto de apoyo ya no va a ser nuestro codo. Ahora lo que vamos a mover, o la articulación que vamos a usar, es nuestro hombro. Ahora vamos a bloquear tanto nuestros dedos como nuestra muñeca, nuestro codo, y lo único que vamos a mover va a ser nuestro hombro. Entonces vamos a hacer movimientos mucho más largos. Y eso es para líneas mucho más largas, creo que no las van a necesitar a menos que pues tenga que hacer una línea súper grande, pero para eso yo recomiendo regla. Bueno, igual es bueno saberlo. Vamos a intentar ahora hacer una línea mucho más larga acá, sin mover el codo. Simplemente lo que vamos a hacer es mover todo nuestro hombro. Entonces, nuestro punto de apoyo va a ser nuestro dedo meñique, que va a ser el único que va a estar pegado al papel. Lo demás va a estar al aire. Y lo que se va a mover va a ser nuestro hombro. Entonces, vamos a hacer este movimiento. Ahí nuestro eje de movimiento es mucho más largo, o sea, podemos hacer líneas muchísimo más largas, nos podemos extender muchísimo más porque estamos moviendo todo nuestro brazo. Entonces, ahora no se ve en la cámara, pero sí podemos llegar a hacer líneas muy extensas. Y ese es el otro rango de movimiento. Una vez aprendido los rangos de movimiento, creo que podemos empezar con los ejercicios divertidos, porque para eso hemos llegado acá a este video. Así que empecemos. Esta primera parte hemos ido muy lento, ¿verdad? Hemos hecho trazos muy calmados, con mucha paciencia. Pero ahora lo que quiero es todo lo contrario.
vamos a hacer líneas indistintas, no tienen que ser rectas, y vamos a hacer la técnica de achurado, que en realidad es como una técnica de dibujo para sombreado. Entonces vamos a tratar de soltar nuestra mano con el rango de nuestra muñeca, en verdad, y vamos a tratar de soltar el lápiz, ¿no? Y vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de líneas posibles que sean paralelas. Aquí estoy moviendo solamente la muñeca. También podemos ir al otro lado. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente giramos un poquito el papel y vamos también del otro lado, tratando siempre de que haya el mismo espacio entre estas líneas y entre estas líneas. Bien, entonces nada, podemos ir jugando también con líneas mucho más largas, jugando con los ejes, por ejemplo, o con los rangos. Como les había dicho, podemos hacer líneas con nuestras muñecas o con nuestra muñeca. Y también podemos probar haciendo líneas con nuestro codo. Entonces, ahí van a ser líneas más largas. La idea es hacer muchas líneas y que no importe mucho el orden, ni que sea recto, ni que esté con, ni que tenga buen pulso. Esto es solamente para entrenarnos. Y también del otro lado. Estos ejercicios sí vamos a hacerlos rápido. También podemos probar haciendo ángulos o cuadrados o figuras geométricas, como por ejemplo cuadrados. Al principio no tienen que ser perfectos, eso es solamente para soltar nuestra mano. Una vez lo dominemos, también podemos hacer espirales angulares, que serían estos de acá, sin soltar nuestro lapicero. Siempre intentando que estas líneas no se choquen, que ninguna se choque con otra. También podemos hacer círculos y aquí estoy levantando el codo. Entonces hacemos círculos sin levantar el lápiz y tratando de que lleguen al otro extremo. Acá el punto de apoyo es esta parte de la palma. Y lo demás está levantado. Una vez dominemos los círculos, ahora podemos hacer espirales también. Igual intentando que no se choquen, que no se choque una línea con otra. Y además, tratemos de no soltar el lapicero o el lápiz. Hagámoslo en un movimiento continuo. Ahora vamos a aplicar lo aprendido, pero de una manera más dinámica, usando resaltadores en portadas. Como saben, cada cierto tiempo hago dinámicas en mis historias de Instagram para que vuestros nombres salgan en mis videos de YouTube. Así que vamos a ver quiénes son las dos afortunadas de hoy. Recordemos que inicialmente les había dicho que lo que yo hago es trazar puntos y luego tratar de unirlos geométricamente hasta formar como constelaciones o hacer líneas rectas. Y vamos a hacer esto con nuestros resaltadores, ¿ok? Entonces voy a usar unos diferentes colores para hacer esta portada.
Vamos a poner puntos indistintamente en toda la hoja. Recuerden que pueden usar cualquier material, no tiene que ser necesariamente un resaltador, puede ser un plumón normal, lapiceros, etc. Estoy usando la punta de resaltador y simplemente vamos a tratar de unir estos trazos con líneas rectas y con los ejercicios que les había enseñado. Entonces, en algunos momentos vamos a tener que usar el codo, el hombro, entonces hay muchos rangos aquí de movimiento. Vamos a continuar haciendo esto con más colores. Incluso si ya se sienten cómodos, pueden ya no hacer puntos, sino simplemente ir libremente a un punto. Eso sí, cuando lleguen a la otra línea, no despeguen el lapicero o el plumón del papel. Tienen que hacerlo en una línea continua. Generalmente cuando se hacen líneas más grandes, es un poquito más complicado el movimiento. Y no lo recomiendo al principio, pero por eso tienen que practicar muchísimo. Ok, este es nuestro primer ejercicio divertido con resaltadores. Inténtenlo, igual si no tienen resaltadores pueden usar lapiceros, también sirve. Esta idea se utiliza para poder soltar nuestra mano, para entrenar nuestra visión y para calcular muy bien o para ser precisos en nuestros trazos. Y bueno, como he hecho mi sorteo por Instagram, sorteo veloz, el nombre en el medio, porque esto va a ser una portada, es para Victoria. Entonces voy a escribir Victoria. Para la siguiente idea de portada, vamos a hacer unas manchitas que van a estar separadas en todo el papel. Que no sean tan grandes. Y lo que vamos a hacer es tratar de hacer la circunferencia, o bueno, tratar de contornear esto, dejando un pequeño espacio sin soltar nuestro plumón. Siguiendo la forma de la mancha. Ahora vamos a agregarle otro color. Y recuerden siempre seguir la forma de nuestra mancha, o sea, no nos inventemos la forma. ¿Qué hacemos cuando llegamos a otra mancha? Lo que podemos hacer es continuar el trazo de esta manera y crear una nueva línea. Puede ser un poco difícil al principio poder hacer una línea continua hasta el final, así que sí, pueden hacer pausas, pero tienen que continuar desde el mismo punto y siempre ir paralelos y dejando el espacio adecuado entre líneas. Ahora vamos a escribir el nombre. El siguiente era Aranza, así que vamos a tomar un brush pen y lo vamos a poner en el medio. Y ya. Entonces, esta es la segunda idea de portada. Bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video y les haya servido un montón.
Si quieren más ideas de portadas utilizando el pulso, recuerden que voy a estar subiendo a mi cuenta de TikTok muchísimas más ideas. Les dejo en la cajita de descripción todas mis redes sociales para que me puedan seguir por allá. Recuerda que en la descripción también hay un link donde podrás inscribirte a mi curso online. Yo soy Paola Gallegos y esto es Caligrafilic. I've been moving along, singing my song.